El día 29 de octubre teníamos audiencia de debate, se presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba, de probation, el cual al día de la fecha ya hemos sido notificados y ha sido suspendida, rechazada este planteo. El rechazo se vio los fundamentos en que el fiscal, al correrse la vista, especificó su vista desfavorable en la concesión debido a la gravedad del delito, los distintos delitos producidos, todos delitos dolosos y a la pena que podría caberle en abstracto, digamos, una pena posible al señor Néstor Jara de un máximo de 17 años estamos hablando. Por este motivo, el juez, luego de ver la vista, controló esta vista fiscal, la misma estaba fundada, era acorde, era lógica, es decir que al ser fundada y tener los controles de logicidad, no le queda otra al juez que tener esta vista como vinculante. Y es por eso que debió rechazarla el doctor Nelson Pelliza. Así las cosas, bien, ahora se están notificando a las partes y bueno, tendrá la defensa sus días para oponer algún tipo de recurso si es que lo considera necesario. A partir de ahora, bueno, en caso de que no se presente un recurso, ¿se inicia finalmente el juicio? Si no se presenta un recurso, ya el proceso está en la etapa final, se deberá fijar fecha de debate y bueno, se terminará con las audiencias que correspondan, pero se debe fijar para los primeros, si no hay recurso presentado, para los primeros meses del 2013 estaríamos en condiciones de tener la audiencia de debate. Una pena mayor a 3 años es de cumplimiento efectivo, es seguro.